Bueno, doctor, ya estamos listos para ver. Qué bueno que está ya. Por aquí. Así que ya viste toda aquella parte allá del material que se sacó, así que... Muy interesante. Pero esto yo creo que gira en torno a algo que también me llama muchísimo la atención, de verdad que sí. ¿Qué investigación tenemos hasta ahora? Porque esto fue lo que separamos allá, ¿verdad? Exactamente. ¿Te acuerdas aquel hueco que estaba allí, que se hizo, que tenía que ver donde sacó los amantes? Pues realmente este es el cuadro que vemos que está allí. Además de toda excavación arqueológica, además de los materiales y los artefactos, lo más importante siempre en todo esto es el ser humano. Así que el ser humano siempre, pues, está siempre presente en todo y es lo que vemos aquí. Mira, vemos aquí prácticamente parte de lo que es las costillas, que es esta de aquí, vemos hacia allá y hacia afuera. Está bien parte, claro. Sí, parte de lo que es entonces la columna vertebral y parte entonces de lo que es el sacro. Vemos que está... No hay algo bien importante porque lo tienen casi completo ahí. Exacto. Bueno, casi. Porque lamentablemente donde estaba, esto estaba más profundo y estaba más levantado. Acuérdate que le está dando el agua constantemente. Solamente tenemos lo que es junio y julio, cuando la marea baja. El restante del tiempo está todo el tiempo en agua. Así que vemos que como ya pues, se le fue parte del cráneo, todos los otros huesos que quedan restantes, las otras partes, parte de los huesos largos, de los pies, que es lo que no se encuentra aquí. Okay. Prácticamente para tener una visión, ¿verdad? Un poco de que más o menos estamos visualizándolo. Mira, tengo algo aquí. Pequeño, usando la tecnología hoy día, ¿verdad? Realmente vemos, tú vas a ver que este es todo el cuadro que tenemos de la osamenta. Cómo se trajo un modelo de una osamenta humana para ponerla en la posición que se supone que se enterró en ese momento el aborigen. Sabemos que siempre se enterraban de forma anticuclillada, y realmente se abre un pequeño hueco. En su momento esto estaba en un área alta, seco, con el agua que le da, realmente entonces esto se pega a mojar en esos primeros momentos que el agua está subiendo, va perdiendo los huesos y los huesos se reacomodan. Realmente tú sabes que cuando tú estás en la arena, no sé si has experimentado, que cuando tú estás en la arena y tú haces un hueco y te echas agua como que te acomoda y que el hueso o la mano, lo que sea, se va acomodando, pues ese mismo efecto es el que realmente está proyectando eso. Por eso es que a veces se desplaza y tú lo ves torcido. En este momento, como estamos aquí, que estás viendo, se eliminó parte de los huesos que no tenía para poder identificar los huesos que tenemos aquí y con un arquitecto, pues trabajarlo y ver qué es lo que tenemos. Entonces, realmente, si se bajara todo completo, realmente nos quedaría esto que tenemos aquí. Okay. Entonces, ¿en qué fase estamos con este proyecto específicamente? Bueno, con los amantes todavía estamos en la parte de limpiar. Ya se trabajó con una antropóloga física y con varios investigadores que pues, nos han dado una idea sobre pues, que es un adulto, que realmente todavía falta trabajar, limpiar más para poder sacar si era hembra, algún tipo de edad, a ver si se puede sacar algún tipo de hueso para llevarlo a fechar, pero todavía estamos, como te dije, en la primera etapa del proceso. ¿Has recibido ayuda de la Universidad del Turabo? Pues mira, sí, yo he recibido bastante apoyo, tanto con los profesores, con las estudiantes que han venido y se han integrado al proceso. Estamos también tratando de hacer con otros profesores de otras áreas, como te dije, esto es multidisciplinario, así que de otras áreas para que entonces puedan integrarse al proyecto. Ok, ahora me voy más con el corazón. ¿Qué significa este hallazgo para usted, para Carlos? Bueno, mira, realmente el hallazgo es bien importante porque, como te dije al principio, estamos recuperando este primer grupo aborigen que se establece en este sitio, que no se tenía información ninguna, que ya prácticamente está casi más de la mitad que está perdido y lo que tenemos es un 5% que estamos tratando de reconstruir. Así que este primer grupo, que es el que se establece, viene con toda su familia, se sigue desarrollando, que es el que da pie después para lo que es el pretaíno, que entonces después da lo que es el taíno, realmente, y eso pues, es un eslabón, ¿no? Que une tradicionalmente. Me dijo que me tiene una sorpresita. No, sí, no te vayas todavía. Mira, vamos a sacarle esto de aquí. Vamos a ubicarlo por aquí. Ok, esta es la lupa. Vamos a ir sacándola poco a poco para que le puedan poner. Esta es parte del regalo de la naturaleza, pues, por estar haciendo el trabajo, porque estamos rescatando el sitio. Porque en términos arqueológicos, si tú viste por ahí todas esas bolsas, vas a ver que siempre son fragmentos, fragmentos y fragmentos y fragmentos. Casi nunca encontramos vacías completas. Así que cada vez que caminamos para la playa o cada vez que venimos, siempre nos topamos con una pieza.
Y, wow, y yo digo, ¿verdad? Es mi idea, que es la naturaleza quien nos está regalando. Me gusta ese pensamiento mucho. Porque realmente, pues... Mira para ahí, si esto también está casi si entero. Si te fijas de esa, esta es totalmente diferente. Esta tiene diseño, un diseño blanco sobre rojo, unos pequeños diseños. Ah, ¿ves? No sé si lo puedes apreciar. Sí, míralo aquí. Es totalmente diferente. ¿Qué grupo es este? Estamos hablando del celuloide. ¿Y ambos? También hasta ahora. Okay. ¿Ves? ¿Ves que es diferente diseño, diferente color, más fino? Más pulido también. Digo, más no pulido. Si... Viste, ya está teniendo ojo. Ah, ¿viste? Versus a la vasija. Cuéla por debajo. ¿Así? Sí, así. ¿Ves? Vas a ver que tiene forma de pequeño asa. Este, ves que es fina, que no es como las otras. Fíjate que la simetría que tiene es totalmente diferente, ¿no? Dentro de lo que, de lo que se puede apreciar. Casi entero. Pero fíjate, otra de las cosas que a veces nos rompe la cabeza, esto es un amuleto. ¿Qué es eso? Okay. Es un amuleto, prácticamente esto va aquí colgando, no se terminó porque no tiene los rotos, los huecos. Pero la problemática que nos trae esto es que esto es de otro grupo cultural. Esto no es de este grupo cultural. Y ahora la mente a uno le corre verle porque estamos hablando de que habían otros grupos, de que estaban ahí todos juntos, o que eventualmente primero vino otro, y lo que excavamos solamente es un punto de todo el universo de lo que está. Así que como puedes ver, la información que corre y tanto los porqué, así que son bien grandes. Hermano. Pero algo que es bien importante dentro de todo lo que estamos viendo, que te, lo sabes que tenemos tantas bolsas y tantas bolsas, pero es, pon tu mano. Vas a ver aquí, es estas dos cosas que aparecieron, en, wow, lo que, en la bolsa aquella que tuviste, pequeñita, donde estaba llena de tierra todo, que estaban lavando las muchachas. Exacto. Pues ahí es donde aparecen las cosas mágicas. ¿Pero qué, y esto qué es? Ah, bueno, eso es un amuleto de este grupo cultural y esto es una cuenta. Así que vemos, y fíjate qué pequeña, lo que tiene es un centímetro, es en piedra, es en cuarzo. En cuarzo, okay, y también... También trabajado. Bien trabajado, mira para... Así que... Bueno, doctor, esta es la cherry del postre, de verdad que gracias... Muchas gracias por esta invitación, fue súper interesante, de verdad que sí. Ya sabes, las excavaciones comienzan en junio, julio y agosto. Si en un momento te quieres integrar, pues eres bienvenido. Sí, la gente puede entonces venir y ser voluntario para trabajar. Se comunican con la gente de fideicomiso, ellos le crean el espacio y ya, y lo integran. Ya lo sabes, muy bien. Así que. Gracias, doctor, ¿dónde dejo esto? Eso va aquí, la bolsita. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de esta aventura científica tanto como yo. Recuerden que la arqueología también contribuye a crear la conciencia de identidad que debe tener cada sociedad sobre su pasado. La arqueología responde a la necesidad existencial de saber de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos hoy día. Hasta la próxima, por aquí, por Sistema TV, transmite lo bueno.